Gracias por continuar con nosotros y en este momento también agradezco que se encuentre en el estudio Felipe Valdivieso Vega es eh, integrante de Promoviendo Vida AC hoy en el marco del Día Internacional pues, del Riñón y de la donación que prácticamente no existe en Oaxaca o existe muy poco. Hay tarea, hay labor, hay esfuerzos que se están haciendo pues para seguir salvando vidas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Pues decíamos, decía precisamente sobre esto de la falta de cultura, de la donación, ¿qué tan grave es el problema renal en Oaxaca? La verdad es que es un problema muy grande. Eh, Existen en Oaxaca alrededor de 600 enfermos en diálisis que requieren eh, de un trasplante renal para poder tener una mejor calidad de vida. Eh, desafortunadamente la cultura de donación en nuestro estado no existe. En Oaxaca ocupa el lugar número 28, a nivel nacional en, en donantes y principalmente esta se da entre familiares principalmente. No existen donadores que, que al fallecer por algún eh, accidente eh, donen sus, sus órganos para que enfermos renales o enfermos incluso de, 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 del corazón o, o de otros órganos puedan recibir un trasplante de, de estos órganos. Bien, promoviendo vida ha estado haciendo una labor importantísima. ¿De qué se trata? Sí, Promoviendo Vida es una asociación civil que está conformada principalmente por trasplantados renales. E iniciamos este, este trabajo hace un año eh, con una serie de conferencias, charlas, eh, eh, donde los enfermos eh, renales eh, pudieron escuchar eh, el testimonio de gente que ya se ha trasplantado, que ha recibido un órgano. Eh, tu servidor es trasplantado renal, eh, recibí el órgano hace un año, ocho meses. Este, me lo donó un amigo, eh, pero de la misma manera hay otros compañeros que han recibido el órgano de, de su papá, de su mamá, de su esposa, de sus hermanos. Y, y bueno, la labor de, de la asociación es llevar este mensaje ¿no? del cuidado de los riñones, principalmente eh, fomentar eh, la cultura de donación de órganos. Queremos crear eh, una, pues una lista de espera a nivel estatal y un banco de, de posibles donantes ¿no? para que al momento de, de necesitarse un órgano puedan eh, realizarse esta labor. ¿no? Desafortunadamente eh, en Oaxaca pues, se realizan muy pocos trasplantes, al año son 5 o 6 en el hospital de especialidades, pero queremos que, que esto se, se incremente ¿no? con el único objetivo pues, de ayudar a los enfermos renales a que tengan una mejor calidad de vida. ¿Cómo le puede hacer las personas, la gente que... ¿Está insegura todavía o que no conoce lo que debe hacer precisamente para ser donante? ¿Dónde los puede encontrar? ¿Qué deben conocer o saber? Sí, eh, básicamente eh, para poder donar se requiere un proceso de protocolo, de trasplante. ¿no? Este dura de cuatro a seis meses en las instituciones públicas y en, en las instituciones privadas pues puede ser en 15 días o un mes máximo. Eh, para poder donar eh, es necesario ser compatibles. Eh, no solamente en sangre, sino también en otros eh, estudios que te realizan. Eh, donar realmente es un acto de amor muy, muy profundo, es, es un nivel de conciencia muy, muy alto, no cualquiera dona porque piensan que, que van a suceder otras cosas o que no van a quedar bien. Existen incluso muchos mitos ¿no? en torno al, al trasplante, ¿no? en, en torno a, al tráfico de órganos. Eh, afortunadamente, eh, las personas que han recibido su trasplante, pues previamente se les hace una, se les da una plática, se platica con ellos, pasan por diferentes pruebas, ¿no? Desde el tema renal, el tema psicológico, el tema eh, de, del corazón y, y los doctores lo que buscan es que el trasplante tenga la mínima posibilidad de, de, de fracaso, ¿no? Se busca que, que, te, que tenga un éxito al 100%, entonces se cuida tanto al receptor, pero cuidan más al donador, ¿no? Que al momento de donar, pues que se aseguren que no va a tener repercusiones, que realmente no existen a, a futuro. Se puede vivir normal con un riñón, hay personas que, que incluso nacen con un solo riñón y toda la vida este, viven con un solo riñón. Eh, entonces nosotros estamos llevando este mensaje en las escuelas, en los hospitales, con, con familiares de gente que incluso está enferma, que está en diálisis, que no se animan a, a, a hacer este acto de donación. ¿no? Entonces sí. este, pues nos pueden encontrar en Facebook promoviendo Vida AC. Ahí nos pueden mandar un mensaje y nos ponemos en contacto ¿no? con gente que a lo mejor quisiera en un momento dado donar sus órganos en caso de fallecer o enfermos renales que también requieran este, este apoyo. ¿no? Claro, principalmente yo creo que esa es la parte más eh, difícil y que tiene que ver con la ignorancia. Pensar que si donas un riñón, un órgano en este caso, un riñón, se puede perder la vida o que se va a vivir menos, no es cierto. No, no es cierto. Al contrario, el paciente que dona tiene una mejor calidad de vida porque lleva un control de, de, de todos los elementos que conforman el cuerpo humano, no. Está, están monitoreados y no existe realmente posibilidades de que, de que tenga menos años de vida o que se vaya, que vaya a fallecer pronto. Al contrario, claro. que se cuida más. Claro. ¿Hay algún eh, algún lugar en donde tengan que ir? pues no sé, anotarse, que, tengan, eh, que muestren ese interés y que deban acudir a alguna institución. Eh, ahorita estamos en, solamente en redes sociales, estamos consolidando este grupo de trasplantados y de enfermos, podemos hacerlo de manera este, muy económica. Eh, eh, posteriormente, yo, yo espero que en unos cuatro o cinco meses ya tengamos un espacio físico para poder pues, recibir eh, a personas y poder orientarlas. Eh, es una asociación civil no tiene ningún fin político religioso ni, ni nada por el estilo el único objetivo es poder apoyar ¿no? y llevar este, este mensaje a la gente. Claro y lo más importante vemos un caso muy especial y además de viva voz hablando de lo que significa vivir con un solo riñón y trasplantado además pues es un caso de éxito ¿no? Sí así es los invitamos a todos a que, a que, a que puedan contactarnos. Y cualquier duda, pues ahí estamos a, a sus órdenes. ¿no? Bien, pues muchísimas gracias. gracias. Ahí tiene, promoviendo vida AC, para que usted a lo mejor también tiene familiares que no sabe que tengan algún padecimiento renal. Es importante acudir al médico con frecuencia, si ve alguna situación extraña, si tiene alguna reacción también diferente, hay que acudir de inmediato al médico porque... Generalmente, y eso es también parte de la cultura de un mexicano, hasta que ya está uno prácticamente grave, es cuando corre a ver al doctor y luego la culpa es del doctor porque no le pudo salvar la vida al familiar.